a efecto de que se proceda con la promulgación de la reforma de los artículos 108 y 111 constitucionales, la Presidencia da cuenta de que se ha producido la mayoría de votación por parte de los congresos en las entidades federativas. Hace unos días conmemoramos los 104 años de nuestra Constitución. En ese contexto, expertos constitucionalistas han señalado que nuestra Carta Magna ha sido objeto de más de 600 enmiendas, lo que lo convierte en uno de los documentos constitucionales más reformados del mundo. Lo anterior debe movernos a una reflexión sobre la pertinencia de plasmar en la ley fundamental cambios que pudieran no considerarse indispensables o incluso la realización de reformas inocuas. En estos días, a propósito de esta reforma, se ha lanzado al aire un spot del Senado de la República en el que falsamente se indica que esta reforma elimina el fuero del presidente. Sabemos que esto es una mentira, y con ello se hace evidente que estamos ante una operación de Estado para manipular a la opinión pública en época electoral. Ante las tragedias de salud, economía y seguridad, se recurre a deformar la realidad. Lo dijimos en su momento, esta reforma no implica la desaparición del fuero. La declaratoria de procedencia, en caso de ser necesario que el Ministerio Público impute delitos al presidente, realmente permanece intocado. El haber echado a andar el complejo aparato constitucional en esta ocasión tuvo como objetivo el hacer una aclaración más bien inocua sobre los delitos que pudiesen implicar responsabilidad penal del presidente. Ciertamente, nuestro grupo parlamentario votó a favor de dicha reforma, pero hicimos patente que no se estaba eliminando el fuero como lo ofreció en su momento como candidato el presidente López Obrador. Además de subrayar y aclarar lo que en realidad implica esta reforma, y a propósito del momento delicado que atraviesa el país, no podemos dejar de señalar la urgencia de realizar una revisión, auditoría o investigación sobre la responsabilidad del presidente en su gestión ante la pandemia, cuya negligencia ha costado miles de muertes evitables. Es contrastante la postura de la mayoría de esta legislatura. Celebran lo que no es esta reforma y se han ostentado como un muro infranqueable para el desarrollo de las facultades naturales del poder legislativo, a efecto de indagar de manera seria y objetiva la conducta del Poder Ejecutivo ante la tragedia sanitaria, económica y laboral que se cierne sobre el país. La crisis humanitaria que padecen cientos de miles de familias mexicanas no merece la indiferencia, la indolencia, la negligencia ni la ineficacia del gobierno federal. Si esta Cámara detona las facultades de investigación y control del gobierno, la mayoría será coherente con sus expresiones en tribuna en este día. De no ser así, seguiremos como país en un laberinto de engaños y manipulación por quienes hoy gobiernan. Que la reforma cuya declaratoria hoy se realiza nos ayude a remontar, aunque sea un poco, la indiferencia de la mayoría ante una situación cada vez más desesperada. Que el presidente ajuste sus fallidas estrategias en materia de salud, economía y seguridad. Y que por el buen ejemplo ante millones de mexicanos, acepte que debe utilizar tapabocas. Se trata, al fin, de la responsabilidad del servidor público más importante del Poder Ejecutivo en México. Muchas gracias.